been wearing life like it's a noose around my neck, hunting vultures as they fly. Every spring a flower blossoms in my head, and every winter time it dies. I've become the Kairobi. Estamos en un nuevo vídeo de GTA V y hoy la verdad es que solo os puedo decir una cosa: por favor, insertar música épica, porque lo que os traigo hoy es increíble. Como habéis visto en el título, sí, os traigo un pedazo de pack de vehículos que tiene 600 vehículos, sí, como lo escucháis, es increíble. Buscando por YouTube, buscando algún vídeo, estaba curioseando, llegué a este canal que no conocía de nada. Bueno, como veis, el canal es ruso, aquí lo estáis viendo. Y este hombre se dedica solo a hacer packs y ha llegado ya a la increíble cantidad de 620 vehículos. Como veis, el último que tiene, el actualizado para la última versión del juego, tiene 400. Pero yo lo que he hecho ha sido bajarme el de 600 y modificarlo para que pueda funcionar con la nueva versión del juego. Es una pasada. Bueno, os voy a enseñar un poco para que veáis. A mí, de verdad, me explotó la cabeza cuando estaba viendo esto, porque es increíble. Bueno, está súper bien hecho este pack, ¿vale? Lo primero que os digo es que está muy, muy bien hecho. Casi le podría decir que está mejor que el mío. Increíble, de verdad, porque lo hace igual que yo. Bueno, no sé si habéis visto el detalle de que los vehículos se pueden ver en el tráfico, como estáis viendo ahí. Va de lujo, de verdad, es una pasada. Y bueno, fijaros, por página tenemos 40 vehículos. Pues mirad, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, página 6, página 7, está totalmente lleno a reventar. Y como ya no podía seguir poniendo más vehículos ahí para que los pudiéramos spawnear, lo que ha hecho ha sido continuar con otro menú, que es este, ¿vale? Este lo abrimos con el F7 y fijaros, aquí tenemos otros 206 vehículos para spawnear. Tenemos de todo, todo lo que os podáis imaginar: 4x4, super deportivos, vehículos de carreras, vehículos normales de calle. Tenemos, bueno, pues 600 vehículos, os podéis imaginar, ¿no? Por ejemplo, mirad, un Subaru Impreza. Buah, es que de todo tenemos. Por ejemplo, aquí veis, este es un super deportivo. Quería hacer una introducción todo guapa y empezar enseñándoos ahí, haciendo una introducción muy pepino, pero os tengo que decir que no funciona, no funciona el F1. Cuando le doy se me cierra el juego. Pero la verdad que el pack va súper bien y ya habéis visto, está todo súper bien estructurado, con los nombres bien puestos, todo ordenado por categorías de vehículos, es decir, por las marcas, ¿no? Por el abecedario. Y bueno, es que resulta que ahí todavía también se quedó con el límite, ya no podía continuar poniendo más. Pues si nos vamos al menú, todo esto ya viene, ¿eh? Es muy fácil instalarlo. Si os bajáis la última versión, la que ya funciona con esta versión del juego, solo tenéis que bajarlo y extraerlo en la carpeta del juego y ya está. Pues fijaros, resulta que se le quedó corto también, se le quedó corto eso, así que tuvo que continuar con el menú. Y si nos vamos a favoritos, ahí veis, ahí tenemos otra pedazo de lista con unos 150 más o menos. O sea, que esta es la suma, el total de los 620. Ya os digo, hay de todo, es impresionante. Es impresionante, fijaros, hasta un Tesla Model 3 tenemos. Increíble, increíble, me encanta este pack. Es una pasada. Y bueno, como yo ahora estoy muy ocupado y no tengo tiempo para actualizar el mío, y además este hombre increíblemente le ha metido 600 vehículos, pues os lo quería traer para que lo vierais. De verdad, sé el trabajo que cuesta hacer esto. Yo mismo me he hecho un pack, ya lo sabéis, con 150, y sé de sobras el trabajo que cuesta hacer estas cosas. La verdad, increíble, increíble. Tenéis en la descripción el canal del chico por si queréis pasar a verlo. Os voy a ir enseñando unos cuantos cochecitos, porque es que de verdad el pack tiene
como os digo, de todo, de todo. Todo el crédito para él, por eso, como digo, os dejaré en la descripción su canal. Dios, ya madre mía, pedazo de Audi, chaval. Bueno, esto, para gustos colores, ya puede gustarte más, puede gustarte menos. Pero vamos, que entre 600 vehículos está claro que vas a encontrar muchos que a ti te gustan. Por ejemplo, vamos a ir a sacar alguno de los que tenemos en el Simple Trainer. Esto, ya os digo, está súper bien hecho. Como veis, tenemos los menús para poder sacar los vehículos. Encima, los vehículos aparecen en el juego normal, en la carretera, sin tener que spawnearlos. Por ejemplo, aquí estáis viendo que tenemos un Prius aparcado, un BMW detrás. Impresionante, llega un punto en que casi todo, como hay tantos vehículos modificados, hay más vehículos que en el propio juego. Llega un punto en el que ya casi que solo salen vehículos modificados. Aquí estáis viendo, por ejemplo, un Ferrari. Es una pasada, es una pasada. Mirad, aquí Aston Martin. Es que de todo, Ferraris, BMWs, Bugattis, de todo. Por ejemplo, aquí tenemos el Bugatti Chiron, que también funciona por dentro. Todos se pueden tunear, o casi todos los que llevan la opción, ya que la haya puesto su creador, se pueden tunear. Sí, 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 gente, por ejemplo, vamos a probar con este. No lo sé, este no lo sé si se puede tunear. Hay tantos vehículos que claramente no me he podido poner a probar con todos. Pero vamos a probar, por ejemplo, con este medio customs, autograde. Pues sí, se puede tunear, no mucho, porque solo han cambiado las llantas y cuatro cositas más. Pero, guau, qué pasada, fijaros en el lugar, Chiron, madre mía, increíble. Va, por ejemplo, vamos a sacar algún vehículo de este de aquí, de este, del Spawner V. Por ejemplo, va, a ver, ¿cuál sacamos? Aquí tenemos Subaru Forester. Bueno, tenemos de todo. Ya os digo que no están repetidos, no están repetidos por los menús. Simplemente es que es eso, se quedó corto, ya no sabía dónde más continuar y utilizo esta opción. Bueno, de todo, ya lo estáis viendo. Mirad qué pepino pasa por aquí. Nissan 350Z, de verdad, increíble este pack. Es de lo mejorcito que me he encontrado nunca para el GTA en relación a lo que son packs de coches. Mirad, ahí tenemos un Porsche. Impresionante, impresionante, de verdad. La maravilla es este pack, la maravilla. La de horas que habrá dedicado este hombre a hacer esto, por favor. Wow, este no sale. Wow, mira, he encontrado un pequeño fallo. Este de aquí, justamente, este no sale. Pero bueno, vamos, un fallo de 600, no, vamos, te quedas con 619, no vas a poder decir que son pocos. Dios, qué pepinos, tío, qué pepinos, por favor, el Volkswagen Passat. Bueno, como veis, muchos de los vehículos que había en mi pack están en este también, muchos de los vehículos que yo tenía, fijaros, aquí está el Ariel Atom, también están en este pack. Además de, por supuesto, muchos más que yo no tenía puestos, ¿no? Sobre todo también lo que ha hecho esta persona ha sido meter muchos vehículos clásicos. Bueno, clásicos nuevos también, ¿no? Porque aquí tenemos el Q7 del 2016. Pero muchos de los vehículos es eso, son clásicos. Por ejemplo, aquí, fijaros, un Audi S4 del 2000, bueno, del 1999. Tenemos de todo, ya os digo. Aquí, ahora que me fijo, gente, estoy viendo que sí que hay algunos repetidos, como por ejemplo aquí veis el Bugatti Chiron, pero me imagino que realmente no es repetido, sino que es otra versión que se puede descargar desde la página. Porque como veis tienen nombres diferentes. Por ejemplo, esta es la versión MC y esta es la versión a secas, 2017 a secas. Ya os digo, no creo que sean realmente el mismo, sino que simplemente son diferentes que se pueden descargar desde la página de mods. Bueno, mira, hasta de policía tenemos, hasta el del sheriff. Qué pasada, por favor, qué pasada de pack. Bueno, gente, os lo voy a dejar en la descripción, como os decía, para... Uy, ese ha desaparecido, no sé por qué ha pasado ahí, pero ese me ha desaparecido. Os lo dejo en la descripción, como os decía, para... ¿Qué pasa ahora? Me están desapareciendo, ¿qué pasa? Ahora, no sé qué ha pasado. Por un momento se ha quedado todo loco. ¿Qué coño? Estoy perdiendo vehículos, ¿qué demonios pasa? No sé, le ha dado una pájara ahí al mod menú, no sé por qué, pero ahí he perdido unos cuantos vehículos, me desaparecían, como veis. Pues eso, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Claramente este es el mejor pack que vais a encontrar, ya os lo digo yo, sin duda no vais a encontrar ningún otro mejor por ahí. Así que espero que os haya gustado este vídeo y si es así, pues ya sabéis. Pues gente, la verdad que he insistido, me he quedado con las ganas y al final me he bajado la nueva versión del pack. Y sí, la nueva versión funciona de lujo, aquí lo estáis viendo. Es más, funciona incluso con el Redux y también funciona el tema de las grabaciones. Por eso al principio habéis podido ver la edición, esa mini edición, enseñando unos cuantos coches. Por eso lo he podido hacer, porque en la nueva versión funciona todo perfectamente.
Cuando yo lo vi tenía 400 vehículos, por eso en el vídeo habéis visto que yo decía 400 vehículos. Pero cuando me he puesto a grabar el clip de su canal, he visto que ya lo había actualizado y que le había metido 480. Y no solo eso, sino que lo había hecho compatible con el Redux, como estáis viendo aquí. Increíble, increíble, me encanta este pack. Además, luego le puedes añadir más mods, porque yo por ejemplo ahora me he puesto también el pack de las carreteras, que te mejora todas las carreteras del juego. O sea que muy bestia, muy bestia, muy compatible con muchos mods. Y además encima con el Redux, que ya sabéis que me encanta. Simplemente era eso, comentaros eso, que el, yo la verdad, más que os bajéis el de 620, bajaros el de 480 para la nueva versión, y así no os tenéis que comer la cabeza, porque funciona todo de lujo, no hay ningún problema. Espero que os haya gustado este vídeo. Ahora sí, y si es así, pues ya sabéis, gente, darle like, y si no os has suscrito, suscríbete. Hasta la próxima.